Vaya, aquí llegan nuevos clientes. El agua está a $5, amigo. No tenemos ese dinero. Ni ese ni ninguno. No tenemos nada. Podríamos darles algo a cambio. No, a no ser que quieran darnos los caballos. Apártate, Dorothy. Tienen ustedes una hija muy guapa. Te he dicho que te apartes. Una vez tuve una indita de 12 años. Toda una mujer. Amigos, son ustedes los que deben resolver esto. Si quieren morir de sed, es su problema. Hoy va a ser un día de mucho trabajo. Espero que tengas dinero, amigo. Son $5 la medida. Sí, y necesitamos agua, pero no tenemos dinero. Dales un poco de agua. ¿Es que se la vas a pagar tú? Vas a tener que hacerlo. Porque yo de una manera o de otra voy a cobrar. Y me gusta tu caballo. Les ha salido un amigo, cójale el agua. Primero los caballos. Le han servido. Ahora sírvales usted. Los caballos. Y luego las mujeres. Usted el último. Ah, además de vender agua, tengo herramientas para poder buscar oro. Dicen que se ha descubierto un filón como jamás se había visto otro igual. Pero hace falta tener un buen equipo. Y hay que tomar precauciones, porque los malditos Sioux se han enterado. Ven aquí si quieres. Tengo palas, picos, tengo cacharros para cocinar. Porque tú necesitas de todo. Tengo harina, judías y whisky tengo también. Danos un trago. Y tengo una cosa que te va a gustar más. ¿Qué? Una cabellera. Una cabellera india de verdad. $5. Yo pagué 10. Hizo el tonto. Es pelo de caballo. Me debes el agua. 3 cubos a $5 cada uno son $15. Págame. He dicho que pagues. Este agua nos pertenece a todos. Yo llegué primero. Así que es mía. Tengo que decírtelo más claro. Si no me pagas, haré que vuele tu cabeza hasta San Luis. Márchese. Y no vuelva a aparecer por estas tierras.
Winslow. ¿Vienen ustedes en busca de oro, señor Winslow? Pues ya pueden irse dando la vuelta. Todo este territorio es de los Sioux y lucharán por conservarlo. George, deberíamos hacerle caso. Seguiremos. Es mejor que nos demos la vuelta. Es que no me has oído. Estamos arruinados y necesitamos ese oro. Y ningún pistolero amigo de los indios nos lo impedirá. Sube a la carreta, Essie. Que no crea que me va a asustar. Yo no tengo miedo de los indios. Sargento Bridges. ¿Es ese? Sí, señor. La leyenda en persona. Es difícil creer que lo que un día fue un blanco civilizado ahora sea un cerdo. Bridges. Lo siento, señor. Pero muchos blancos han muerto por lo que él les enseñó a los indios. Señor Morgan, estoy aquí. Mi nombre es Uncahuacán. Un hombre llamado Caballo. Soy mano amarilla de los Sioux. Como quiera. Yo soy el capitán Berno Cummings. Estoy recién destinado. No les gusta que le acompañen cuervos. Trabajan para el gobierno de la nación. Sioux y cuervos son enemigos desde hace cientos de años. Correrá la sangre si los vuelve a traer. Tengo entendido que ha habido un asesinato. Un asesinato no, capitán. Una matanza. Este muchacho aprendió a montar a caballo con mi hijo. Y yo le enseñé a usar el arco. El arco era muy grande para sus pequeñas manos. Esa mujer era su madre, Ternera Blanca. Era una gran mujer. La quería todo el pueblo. Lo siento. Su gobierno insistió tanto que yo les convencí para que labraran esta tierra. Y les dije: no uséis las armas. Es hora de que aprendamos a confiar en el hombre blanco. Le doy mi palabra de que se hará justicia. ¿Cómo? En primer lugar, no tiene suficientes tropas para cubrir tantos miles de kilómetros. Y después, no conoce nuestras tierras. Solo unos pocos blancos son culpables. Cuando se encuentra oro, capitán, los pocos se multiplican. Si ocurre otro hecho parecido a este,
No podré impedir que mis guerreros quieran vengar a sus hermanos. Tendrá que impedirlo. No puede consentir que se tomen la justicia por su mano. El tratado es claro en esto. El ejército es el responsable de la ley dentro de la reserva. Bien. Entonces, busque a los asesinos y no permita que nadie entre en nuestras tierras. De una loca. Ella sabrá curarte. Es una Sius. El Sius es peor que el hombre blanco. Son el estiércol de la tierra. La pestilente orina de los búfalos. Yo soy Sius. Mujer Alce. Cuervo. ¿Por qué traes a una cuervo? La atacaron los hombres blancos. Ayúdala. Mujer Alce. Cúrala. No quiero ayuda de una mujer, Sius. ¿Por qué no le pegas? Sabes que no me gusta. Pues a mí sí. ¡No! ¡No! Si no le limpias la herida, pronto se le infectará. Tú puedes curarla. Curarla. Es una cuervo. Si yo no fuera una buena cristiana, la dejaría que se muriera. Con este té de plantas verdes, se le quitará todo el veneno. ¡Quietas! ¡Quietas las dos! Mujer Alce puede salvarte la vida. Por favor, ayúdala.
¡Capitán! ¡Capitán Cumming! Reverendo Perkins, ¿qué ha ocurrido? Han asesinado a una familia Sioux. Al parecer han sido unos hombres blancos. Sargento Bridges, desde hoy no irá nadie a esas montañas. No, eso no es justo. ¿Van a encerrarnos aquí? Ya lo han oído, nadie podrá subir allá arriba. Creía que su deber era protegernos a nosotros, no a los indios. Mi obligación es mantener la paz. O prohibirnos que toquemos el oro. ¿Cómo podéis pensar en el oro mientras está matando a la gente? Ya está bien de sentir lástima por los Sioux, Perkins. Tienen merecido lo que les ocurre. Ya se lo he dicho, Durán. Los Sioux son gente buena. Y esa tierra es suya, por ley. Iré yo a visitarlos. Veré a hombre llamado Caballo. Y les daré la extrema unción a esos pobres indios. Puede quedarse con ellos, predicador del diablo. Todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Es mi deber. El reverendo Perkins es muy amable y me está enseñando a ser una buena cristiana. Yo le doy plantas que curan y plumas para flechas. Él a cambio me da buena ropa y Biblias. ¡Aleluya! No está tan profunda. Podré sacar bien esa bala. Mujer Alce, ¿cómo está hombre llamado Caballo? Bien, más viejo. Todos estamos más viejos. Han muerto muchos jóvenes. Ha habido muchas guerras. Nuestros poblados están llenos de viejos y de niños. Han venido muchos locos a nuestras montañas. Y vienen más cada día. Son topos que hacen agujeros. ¿Y los soldados? No son suficientes para detener a todos los buscadores. Hombre llamado Caballo hace lo que puede. Él es el único que quizá pueda mantener la paz. Koda, has vivido fuera muchos inviernos, aprendiendo las costumbres del hombre blanco. Has cambiado mucho. Y eso el pueblo lo nota. No te va a ser sencillo. Sois tan estúpidos que habéis matado a cuervos en lugar de Sioux. ¿Y eso qué más da? No, no da lo mismo. El plan es presionar sobre los Sioux para que rompan el tratado y empiecen una guerra a toda escala. Luego intervendremos nosotros y reclamaremos los yacimientos de oro. Bueno, quizás sí haya sido mejor. Coge a esas mujeres. Llévatelas lo más lejos que puedas. Haremos ver que han sido los Sioux y que estos dos eran exploradores. ¡Qué idea! Acribíllalos a flechazos. Con flechas Sioux. De paso, arráncales la cabellera. Las flechas eran de los Sioux y les arrancaron la cabellera. No puedo creer más que lo que veo. Tiene razón, hombre llamado Caballo. Debemos hacer justicia a ambos lados. Esto no ha sido obra de mano amarilla. ¿De quién? ¿De quién? Alguien pretende que empiece una guerra. Si nosotros quisiéramos romper el tratado, nos conformaríamos con matar a dos exploradores. Si fuéramos a la guerra, nuestro principal objetivo sería arrasar Whiskey Flats. El tratado actual nos da derecho a gozar de esta tierra mientras el agua corra y la hierba crezca. Pero lo único que crece aquí ahora es el hombre blanco. Hemos dialogado. Las otras tribus dicen guerra. Pero yo digo paz. Garantizo que Mano Amarilla mantendrá la paz. Siempre que vosotros mantengáis a esos locos buscadores de oro lejos de nuestras tierras. ¡Yo no soy un caballo! ¡No soy un animal! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Yo soy un hombre!
¡Algún día seré vuestro jefe! Yo sé que mi hora está próxima y quiero morir sabiendo que el pueblo Sioux sobrevivirá. Mientras tú seas jefe Sioux, podremos resolver nuestros conflictos sin que se derrame sangre. ¿Cuándo has vuelto, hijo? ¿Ha visto a hombre llamado Caballo? Pues sí. Ha estado aquí hablando con el capitán Cummings. No hace dos horas. ¿Salió hacia el poblado por el sendero de abajo? Supongo que sí. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa, Coda? ¿Quieres que vaya contigo? Comprende.
Codici. Codici. Coda. La sangre no debe derramarse. Que el tratado no se rompa. A veces es necesario luchar para conseguir la paz. Los blancos solo comprenden la violencia. La guerra no solucionaría nada. Es la vía de la autodestrucción. Coda, no les des tú una excusa para la guerra. Prométemelo, Coda. Te lo ruego. Prométemelo. Sí, padre. Te lo prometo. Encuentra la manera de ayudarlos. Los hijos deben sobrevivir. Sobrevivirán. Hombre llamado Caballo ha muerto, señor Perkins. ¿Cómo me ha hecho venir en un momento como este? Es posible que estemos al borde de la guerra. La gente de Whiskey Flags está buscando armas. Temen un ataque de los Sioux. Todo eso me disgusta tanto como usted. Pero acaban de decirme que han matado a tres hombres blancos y quiero que se lo digan a usted directamente. Ha venido un hombre a contármelo y yo le he escuchado. Creo que esto es lo suficientemente grave como para haberle llamado. ¿Dónde está? Winslow, salga usted aquí. Capitán. Blancos han matado a nuestro hermano. Muerte a los blancos. ¿A cuántos blancos vas a matar? ¿A todos? Mi padre deseaba que hubiera justicia, no guerra.
¡Qué justicia! ¿La del hombre blanco? Siento lo de hombre llamado caballo. Era un hombre excepcional. Y yo espero que su muerte no dé lugar a una guerra. Veo que no ha venido a llorar por hombre llamado caballo. No. Tres hombres han muerto al lado de un pozo que hay no lejos de aquí. Este hombre dice que tú los mataste. Sí, señor. Él fue. ¿No sabes que cualquier delito, sea de blanco o de indio, debe ser investigado? Sí, yo los maté. Pero fue en defensa propia. ¡Es mentira! Les disparó a sangre fría. Yo lo vi. Él les asesinó. Tendrás que venir conmigo para ser interrogado. Podrás darle tu versión a un tribunal y demostrar tu inocencia. ¿Sargento Bridges? Sí. ¿Mullins? Le darán escolta hasta Whiskey Flats. Winslow, usted irá con ellos. Te doy mi palabra de que los hombres responsables de la muerte de hombre llamado caballo serán capturados y sometidos a juicio. Ya. Acostumbrado. Cuidado, indio. Winslow está un poco nervioso. Teme que le hagas algo. Inténtalo si quieres y acabarás tan muerto como el loco de tu padre. Inténtalo. Al fin y al cabo, el que lo mató no hizo más que hacer justicia. Es un rifle muy bonito para un indio. Mi caballo necesita agua. ¡Cierra el pico! Si se te muere el caballo, mejor. Tendrás que ir andando. Aunque también es posible que no tengas que andar. Ni que montar. ¡Oh! ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Es nuestro prisionero! ¡Mullins! ¡Claro que lo es! Como mi padre fue prisionero de ellos. Y quiero que él tenga el mismo trato que él tuvo. Si trata de escapar, dispara. ¿Nunca viste arrancar una cabellera? ¡Maldito! ¡Suelta el rifle! ¡Suéltalo! ¡Tira! ¡Suéltalo! ¡Ya!
digas a nadie ni una palabra de esto. Ni una palabra. No pudimos hacer nada. Tenía un arma. Sí, tenía un revólver. En la camisa. Lo llevaba en la camisa. Diremos que fue así como ocurrió. ¿No ocurrió así? Sí. ¡Sí, señor! ¿Cuánto nos falta todavía para llegar al campamento? No lo sé, señor. No lo sabes, estúpido. Juro que mataré a ese maldito indio. En la primera ocasión que tenga lo despellejaré. Dios mío. ¿Qué has dicho? Nada, solo he tosido. Pues no tosas y sigue andando. Les conté todo tal y como usted me dijo. Y arrestaron a Coda, pero se les escapó. Y eso que les advertí que les causaría problema. Bueno, yo ya he cumplido. Deme mi dinero. Tengo que irme de aquí antes de que ese indio me encuentre. ¡Me mataría! Son malos tiempos, Coda. Malos tiempos. ¿Quién impedirá la guerra ahora? Nuestro mundo se nos va de las manos. Vete si te apetece, pero déjame mi caballo porque lo necesito. No quiero estar al lado de un cobarde que se esconde en el bosque con una vieja. ¿A qué esperas para enviar a tu pueblo contra los blancos? Si mi pueblo peleara, sucumbiría. No más muertes. Más te valdría buscar armas en lugar de excusas. Si los Sioux atacan, entonces dirán que hemos roto el pacto y enviarán aquí a todos sus ejércitos. Yo he vivido en el este. He visto las armas que tienen. Y son muchos soldados. Yo soy cuervo. A mí no me asusta luchar. ¿Cuervo? ¿Quiénes sois los cuervos? ¿Qué habéis hecho los cuervos? Di, vendernos al hombre blanco. Tus hombres trabajan para el ejército. Colaboran con los soldados para conseguir un poco de whisky. Sois los perros de los blancos. No todos los cuervos. Cuando mi pueblo se fue a vivir con los soldados a Fuerte Laramie, les abandoné. Yo no colaboro con ellos por whisky. Quiero vivir en las colinas como hicieron mis antepasados. Sin embargo, no me deja el hombre blanco. Ahora están saqueando tus tierras sagradas, aniquilando a tu pueblo. Y todavía les dices que no luchen. Al morir le hice una promesa a mi padre, un hombre llamado Caballo. Tengo que ayudar a que mi pueblo sobreviva. Pues ayúdalo. Tienes la obligación de ayudarlo. ¿Deseaba algo, amigo? Este es territorio indio. Váyanse.
Este es territorio indio. Así que fuera. ¡Yo me vuelvo a Boston! ¡No he recorrido miles de kilómetros para acabar sin cabellera! ¡No vale un puñado de oro lo que te pueden hacer esos malditos indios! ¿Qué es lo que quieren? Necesitamos comida. Allí hay caza en abundancia. Tenemos derecho a capturarla. No tiene ningún derecho. Esa tierra es india. Las provisiones tienen que estar al llegar. Tengan paciencia. Paciencia. Ya se nos acabó la paciencia. Caster dijo que aquí había oro y que se nos protegería mientras estuviéramos sacándolo. Caster es un loco. Sargento Biches, Whiskey Flat está bajo la ley marcial. Nadie podrá entrar ni salir sin mi permiso, ¿está claro? Sí, señor. ¿Y qué va a pasar con ese Coda? Ya encontraré yo a ese Coda. Pero no vamos a castigar a todo el pueblo Sioux por un hombre. Thank you.
A la Roja y yo actuaremos solos. Para el hombre blanco, yo soy un fugitivo. Coda, Oso Grande y los demás están impacientes. Quieren unirse a ti en la lucha. Si nos unimos a la tribu, el blanco creerá que hemos roto el tratado. Lo entiendes, ¿verdad? No soy tonta, aunque sea vieja. Cosa que nunca podrás ser tú. Si los soldados te capturan, te matarán, Coda. Y te necesitamos. Ten mucho cuidado. Todos los cuervos han olvidado lo que les enseñaron sus abuelos. Estiércol de la tierra, meados de búfalo. Es cuervo, pero no es mala. Esperan para empezar la guerra. Hasta ahora nada ha dado resultado. Y además el invierno se acerca. Habrá que hacer algo definitivo. Oye, Durán,
Es la viuda de Winslow. ¡Arriba! Debimos habernos ido mucho antes. Dios quiera que tu padre regrese pronto a Illinois. Porque yo sé que sigue viva. Verás como todo sale bien. ¡Arre! ¡Arre! Maldito el día en que se nos ocurrió venir. No todos los Hughes han olvidado lo que les enseñaron sus abuelos. Este sitio tiene muchos recuerdos para mí. Sherman me ha ordenado que vaya hasta Fort Laramie. Cuando regrese traeré más tropas. Hasta entonces, sigue en vigor la ley marcial. El sargento Bridges se quedará al mando hasta que yo vuelva. Y él se encargará de que se cumplan mis órdenes. Todo aquel que salga del campamento será arrestado. Y si fuera preciso, no me importaría arrestarlos a todos. Lleven la carreta al campamento. Y entierren a los dos, como es debido. Sí, señor. Sargento, queda al mando hasta que yo regrese. ¡Fuera! 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 Menos charlas y váyanse de una vez. Y tampoco me gusta. Ya no he oído lo que ha dicho el capitán. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Silencio! ¡No! ¡Vamos, ¡no, por favor, no! Todavía me he acabado con el cielo. ¡Suélteme! Dejaremos sus cuerpos en el poblado Sioux. A ver si de una vez se deciden a empezar la guerra. ¡No! ¡Durán!
Chico, tú sabes apuntar mejor. ¡Sí, vamos! ¡Estás perdiendo vista! Solo practicaba. Ahora veréis. ¡No! ¡No! ¡Traen los rifles! ¡No puedo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Coda! ¡Tira el rifle! ¡Tíralo! Causando tantos problemas como tu padre. A él supe cómo manejarlo. Y sé cómo tengo que tratarte a ti. Voy a entregarte al ejército, Coda. Ellos se ocuparán de ti. Entre tanto, yo me encargaré de que tus salvajes amigos se enteren de lo que te pasa. Y lo más probable es que salgan de las montañas para tratar de vengarte. Llevadlo a Whiskey Flash. Yo voy a acercarme a visitar a los Sioux. Será legal. Lo colgará el ejército. ¿Queréis darles motivos para que nos impidan subir a las montañas? Nos quedaríamos sin el oro. ¡Ea! ¡Vamos! ¡Vamos! Traemos un prisionero, sargento. Todo legal. Es un viejo amigo suyo. Yo me encargaré personalmente. Llévese a sus hombres y continúen con su trabajo. Sargento, habrá que poner guardia para custodiar al prisionero. Si no, nos exponemos a que esa gente lo linche. Le he dado una orden, Mullins, así que cúmplala. Yo haré la guardia. Viejo amigo, tenemos algunos asuntos pendientes. Los soldados tienen a Coda. Lo van a colgar. Es preciso pelear. No. Coda estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Nosotros haremos lo mismo por él. Morirán los blancos. No debe morir nadie. Oso grande. Hombre llamado Caballo fue un gran jefe.
Él te quería y tú le querías a él. Tan pronto quieres echar en el olvido lo que él te enseñó. ¿Por qué habla una cuervo en nombre de los Sioux? ¡Atacaremos esta noche! ¡No! Recuerda lo que dijo Coda. Destruyendo sus campamentos. Y sus armas. Y sus provisiones. Tendrán que salir de nuestras tierras. Pero si los matas, el ejército enviará a sus soldados contra los Sioux. Yo no temo a los soldados blancos. ¡Pero matarán a Coda! Los Sioux demostraban su valentía contando los ataques del enemigo. Es lo que nuestros padres hacían. Te concedo el honor de demostrar que puedes matar al enemigo, pero que no lo haces porque no lo deseas. Los salvajes sois todos iguales. Os encantan los tatuajes. Os debe gustar sufrir. Yo puedo darte ese gusto. Y esta marca no se te quitará nunca. Es como marcar el ganado. Aún no he terminado. Pero se ha enfriado un poco. Coge las cabelleras, cuervos. Voy a hacer tantas marcas que si vives te van a llamar caballito moteado. Encuentra la manera de ayudarlos. El pueblo Sioux debe sobrevivir. ¡Sí, señor! Turno de guardia. ¡Vamos, muévase, muévase, vamos! ¡Sí, señor! ¡Prisa! ¡Coda! Sí, tenemos visita. La mujer alza en persona. ¡Rápido! ¡A la roja! ¿Encuentras bien? Sí, sí.
provisiones. ¡No los matéis! ¡No! ¡Arrojadlos de Whiskey Flat! ¡No! 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 ¡Escuda! ¡Se escapa! No conseguimos que estallara la guerra, pero al menos Koda nos ayudó a librarnos de los mineros. Sí, pero ahí siguen estando Koda y sus indios, entre el oro y nosotros. Aunque viva 100 años, no conseguiré olvidarme de una noche como esta. Más extraño es que no matasen a nadie. Podían haber terminado con todos. Esta iglesia aquí ya no tiene objeto.
como resultado de este interrogatorio, quedas libre de los cargos que había contra ti. Ahora debes procurar aprovisionamiento. El invierno está encima y tu pueblo tiene que comer. He recibido la orden de retirarme con mis tropas y unirme al mayor Bantin en Fuerte Laramie. Las Montañas Negras vuelven a pertenecer a los Sioux. Adiós, Cola. Adiós, capitán. He's coming back with freedom. He's coming back.